Estamos con esta situación desde el año 2017. ¿Y este gremio tampoco reclamó? Este gremio, lamentablemente, hubo compañeros que estuvieron aquí, ellos tendrán que responder con el tiempo porque reclamaron, pero lamentablemente no hubo luz al final del túnel. ¿Entiendes? Y lo que estamos haciendo nosotros, ojalá que ellos nos acompañen, vuelvo a repetir, porque le digo, nosotros no estamos reclamando algo que no nos pertenece. Estamos reclamando algo que por nosotros, por derecho, y más que todo por los trabajos, el trabajo realizado, no corresponde. Frente al tema legal que se viene dando por muchos años, en el que muchos socios reclaman derechos, en este problema que se formó en la época de Rafael Correa, cuando los fondos pasaron a manos del Estado, fondos que eran privados, pero ahora han regresado. ¿Qué pasa con el fondo que los vincula a ustedes también como jubilados? Bueno, usted mismo está diciendo que ese gobierno de Correa fue nefasto en esta situación, porque no solamente se apropió del fondo de nosotros, se apropiaron de cualquier cantidad de fondos. Entre los principales estaba el magisterio, estaba el de nosotros. Antes Fuerzas Armadas y Policía no se dieron porque ellos se plantaron bien y retrocedió en esa situación. Pero estamos peleando. ¿Por qué? Porque nosotros, más que todo en el registro oficial, que hubo unas reformas a la ley reformatoria de la ley de seguridad social y la ley del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que en una disposición cuarta dice claramente, se reconocerán las diferencias y condiciones excepcionales de los fondos complementarios provisionales cerrados y se respetará la naturaleza de cada uno de ellos, permitiendo en estricto cumplimiento de los límites estatutarios el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el pago de jubilaciones adicionales, cesantía u otros beneficios a favor de sus partícipes. En los casos que correspondan, los jubilados o cesados mantendrán su derecho de participación y elección. ¿Qué le quiero decir con esto, señor periodista? Que nosotros estamos planteando una acción de protección en contra del Fondo Complementario Provisional Cerrado por cuanto ellos no acatan esta ley reformatoria. Cuando dice ellos, ¿a quién se refiere? Me refiero al Fondo Complementario Provisional Cerrado de la actual Comisión de Tránsito del Ecuador y principalmente del señor economista Galo Delgado. ¿Quién está al mando de este fondo y que está impidiendo que los derechos de ustedes puedan ser visibles, que se puedan cristalizar? Bueno, el principal es el señor gerente general, Emilio Delgado. Uh-huh. Y están unos compañeros que son, digamos, los vocales principales, como son el señor César Moreta, sargento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y también el señor Raúl Astudí. Y el señor coronel Rafael Orocoyán. ¿Quiénes son esos tres personajes? Esos tres personajes son los que están, digamos, también al mando, aparte del señor gerente general, los que son los principales cabezas de esta situación. ¿Por qué cree que no les conviene a ellos que ustedes ingresen, que sean parte de un fondo que les pertenece por derecho, según la ley que ustedes me han mencionado? Bueno, yo no sé, no les podría responder en esa situación, pero creo que a la final, de pronto, la conciencia de ellos, de pronto algún día de esto, le hará cambiar la situación. Nosotros no estamos pidiendo, digamos, que nos apropiemos de algo. No, nosotros estamos reclamando algo que por derecho nos ha correspondido a través de tantos años de servicio. Compañeros que han fallecido esperando, o con la esperanza de que efectivamente esa plata no le llegue a ellos, pero le llegue más que sea a sus viudas.
Nada, no hay nada. Ellos no se compadecen de nada. ¿Cuántos años tiene este problema? ¿Cuántos años vienen peleando por la vía legal? Bueno, esta situación creo que más o menos tiene unos 8 o 10 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque a la final de pronto los principales cabezas, digamos, de esta asociación no tomaron con seriedad este asunto y nos heredaron esta situación. Pero en nosotros va a ver que vamos a responder. Bien. Tenemos ya, digamos, la acción de protección planteada. Hemos enviado oficio al señor Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Legislación Económica, más que todo de fiscalización, donde ya hemos pedido que nos reciba en la asamblea para presentarle todas las pruebas necesarias, que vea él que efectivamente nosotros no nos queremos apoyar de ninguna plata, sino que estamos ejerciendo nuestro derecho. ¿Qué ha respondido, Fernando? Él me ha respondido que por las diversas ocupaciones que tiene, posiblemente en el transcurso de esta semana o la próxima, nos va a dar la cita respectiva en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué reclaman exactamente? ¿Qué es lo que están solicitando ustedes que se les entregue? Bueno, nosotros estamos reclamando ser partícipes del Fondo Complementario Provisional Cerrado. No le estamos pidiendo plata. Ser partícipes de lo que dice efectivamente la última reforma del Instituto Ecuatoriano. Nada más. Plata hasta el momento no hemos pedido, pero si acaso ya nosotros somos partícipes y los compañeros que no desean ser partícipes del fondo quieren salir, ellos tendrán que devolverle efectivamente la plata que les corresponde. ¿Qué dinero se refiere? ¿A qué dinero? Vamos, digamos, a que el señor asesor jurídico que está aquí, el señor abogado Luis Fuente, que tiene, digamos, más noción del tema, le explique a saciedad la situación. ¿En qué condiciones se encuentran los compañeros que, como usted dice, tienen años, están enfermos, de pronto ya no tienen un ingreso? En primer lugar, le voy a enseñar a usted cuántos compañeros han fallecido últimamente. Compañeros que han fallecido y han esperado en vano esta situación para que... Vean, compañeros fallecidos. Aparte, compañeros que están con discapacidades, enfermedades catastróficas. Mega situación. Y nosotros, vuelvo a repetir, gracias a Dios, todavía estamos, en mi caso, jóvenes, pero sí quiero cumplirles con toda esa gente que apoyó en campaña y que sufragaron por esta directiva, que estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. Si es de morir por ellos, moriremos. No es del intento, moriremos porque tenemos que cristalizar esta situación. ¿Usted le ha presentado esas fotos al señor Legarda y a los tres personajes que usted mencionó que son activos de la CTE? ¿Y en esa foto, cuando ellos ven esa foto, si es que la han visto, cómo reaccionan ellos? Oiga, en la acción de protección que no tuvimos, digamos, a un Raúl Llerena, no tuvimos a un señor Salcedo como abogado, lo tuvimos al compañero, que es miembro de esta directiva. ¿A quién se refiere? Al compañero Luis Fuentes. Un excepcional profesional a carta cabal. Con todas estas pruebas, con toda la contundencia de vida, lamentablemente la corrupción campea no solamente en el ámbito judicial, sino en toda esfera social. Ya, pero ¿qué dijeron los tres personajes activos y el señor Legarda? Por lo menos cuando observan esas fotografías, que se puede pensar que puede ser el padre, un hermano, un primo, son seres humanos. Se le dijo, seres humanos, pero lamentablemente ellos supuestamente dicen que son hermanos de Cristo, pero la conciencia y el corazón no. Ellos temblaron, viendo toda esta situación temblaron. Y la jueza en primera instancia, que supuestamente también era el evangelista, falló en contra de nosotros. Vino todas estas pruebas, y aparte de estos documentos, las pruebas que nosotros presentamos son pruebas palpables y más que todo tangentes de que nosotros estamos reclamando algo que nos pertenece. No nos queremos apropiar de dinero ajeno, son dinero que nos pertenece por el transcurrir de los años de servicio. Aquí hay elementos de 35, 32, 34, 30, 25, 28 años de servicio. Le hemos dado todo. Pero eso sí, ellos cuando fueron a aprobar una ley a la Asamblea Nacional, sí se escudaron que también se llevaron todo esto. Miren nuestros compañeros jubilados,
¿Cómo hice están aquí? Ahí utilizaron, ahí utilizaron estas imágenes para ellos, digamos, salir o recuperar lo que efectivamente nosotros habíamos perdido. Que es el fondo. Que es el fondo. Claro. Ahí esto sí. Estos son los compañeros, dice, que están sufriendo por estarse. Ellos pasaron las 24 horas del día con agua, luz, polvo y todo lo que sea. Ahí nosotros fuimos objeto de, digamos, para servirles a ellos. Pero para que nos entreguen lo que nos corresponden, ya no valen, lamentablemente. Bueno, ¿y de qué viven ellos? Si no hay, ellos viven solamente del fondo provisional, nada más que nos da, digamos, un salario que supuestamente era de dignidad, o como el salario, como que de solidario, un bono solidario nos está dando. Que nos bajaron nuestra renta. Por ejemplo, yo ganaba como $600. Nos bajaron a 400 y pico. ¿Por qué? Porque no sé de quién fue la mente tan lúcida que le dijo, no, bájenle nomás a los vilados. Y nadie reclamó. Muy bien, gracias, presidente, ¿no? Gracias a usted, señor periodista de Telenorte. Igual. Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes.